Hola, hola, ¿qué tal? Comunidad futbolera, como ya lo saben, como todo día jueves, hoy día es día de Independencia Hispana para hablar de toda la actualidad del Club Rojo del Gigante de Colonias. Terminó la primera rueda, triple empate en la punta, uno de esos Unión Española, empatados con Ñublense y Colo-Colo. Y hoy día de hoy tenemos un programa especial porque vamos a tener una charla futbolera con nuestro técnico, con César Bravo. Por supuesto, no estoy solo, estoy con todo el equipo de Independencia Hispana, que ustedes ya lo conocen. Vamos a saludar primero a Benjamín. Benja, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu semana? Yo me imagino descansando, ya tenemos libre por un par de fines de semana. Sí, descansando la garganta, harta agüita, harto tecito con limón, después del gol en el último minuto, la verdad, bastante bien. Más yo la garganta, pero bien, contento por el empate que nos permite estar en un triple empate en el final de la primera rueda y expectante de lo que se viene en todo este periodo, ¿no? Un periodo de mucha duda, un periodo de mucha incertidumbre. Mucho humo, mucho rumor, así que feliz por el final de la primera rueda y expectante a lo que va a ser esta previa del inicio de la Copa Chile y el inicio de la segunda rueda. Así es, y por supuesto también nos acompaña nuestro corresponsal en Estados Unidos después de un paso, de un reporteo especial las últimas semanas aquí en Chile. Ya está de vuelta ya en América para todos los hinchas de Unión. Saludamos a Cristóbal de Pablo. ¿Cómo estás, Cristóbal? ¿Cómo estuvo el Hola, retorno Bastián. ya a la vida cotidiana? Hola, Bastián. Hola, Benja. Estuvo un poco duro. Costó la vuelta. Casi me quedo allá por problemas de visa. Pero no, al final pude viajar, ya volviendo un poco a la normalidad, descansando un poco, la verdad. Estuvo bastante intenso el viaje. Y feliz, po. Feliz de estar nuevamente. No pude estar el jueves pasado, feliz de volver a estar ahora de nuevo. Y qué mejor que en un gran programa que vamos a tener hoy día. Una conversación futbolera, una charla para conocer un poco más a nuestro entrenador y ojalá salga todo bien y que la gente nos acompañe. Así es, bueno, ya se conectan harta gente, alta sintonía, alta expectativa por lo que será esta charla futbolera el día de hoy. Así que vamos a empezar, ¿te parece si leemos algunos comentarios? Saludar a la gente que ya se empieza a conectar. Vamos con comentario nomás. Saludos de todos, de Rodrigo Osorio, hispano, y ahí que están viendo los primeros fichajes, ahí Diego Barahona que pone un 9, la vuelta de Vecchio y una sorpresa. Bueno, Vecchio ya fue, pues Vecchio está Vecchio ya entrenando en Racing. fue, Vecchio ya está en Racing, confirmado ya por el equipo de Fernando Gago. Felipe R, pregúntenle por refuerzos. Muchachos, vamos a hacer un aviso, va a ser una charla futbolera, 100% futbolera. Ahí vamos a ver si sale, si no sale, pero vamos a dejar que la cosa fluya. Vamos a hablar de fútbol con César Bravo. Ahí justamente decía Hispano que Vecchio no llega, Vecchio ya está entrenando en Racing. Enzo Mor, muchachos, YouTube va a poner restricción de edad por invitar al creador del coito a su programa. Bueno, don César, como le dicen los lolos, como Claro, dicen no, por lo ahí. tenemos que respetar, lo tenemos que respetar, como una Sí, situación. hay que No, no. tomarlo Es con nuestro respeto. entrenador del primer equipo, Así es, hay hay que que respetarlo. tratarlo con respeto. Miguel Toledo dice, ¿qué tal lo de Bartichotto? ¿Qué otros refuerzos? Iría por Cruz. Hay que ver lo de Bartichotto, informó TNT, no sé qué tan verídico sea, pero informó TNT de que el Unión estaría buscando un préstamo por Bruno Bartichotto en búsqueda de esta segunda vuelta. Yo creo que es un jugador, bueno, lo dije en Twitter, jugador polivalente, habilidoso, que te da chances en el ataque, puede ser una muy buena alternativa. No sé qué opinas tú, Cristóbal. O sea, estamos en el Claro, humo, en el humo. comentando en el humo Empezaron los de la rumores. ventana. Entonces, yo Sí. preferiría esperar, preferiría conversemos con César, conozcamos un poco más. Esto Eso. todavía queda un mes para que empiece la segunda rueda y puede pasar muchas cosas. Entonces, yo esperaría, sería un poquito más cauto. Me gustaría saber mucho de César Bravo. ¿Qué opina él? ¿Cómo ha sido su formación? ¿Qué fútbol sigue? Ese tipo de Sí. cosas. Y me parece, sin haber hablado con él, que el tema de refuerzo está en pañales en Unión.
Sí, así que vamos a, como les Así dijimos, es. muchachos, charla 100% futbolera. Así es, vamos a estar en momentos. Ya me pude comunicar con el técnico hispano, está breve a conectarse. Perfecto. Ya leyeron ¿Sigo los con comentarios comentarios de la por gente. mientras? Sí, sigamos con comentarios. Ya, Sigamos con comentarios. veo que ya hay varios conectados. Sí, mucha, mucha gente que ya Sí, tenemos llegó. 46 personas y solo 14 me gusta, ¿eh? No, no, no va a aparecer No. César si no llegamos por lo menos a No, jueves. no, hay que llegar a 20 likes, si no, no llega César. Por Si no, no supuesto. llega César. Le mandamos saludos también al flaco Mauricio Contreras. Buenas noches, País Deportivo. Felicitaciones por el mano a mano con Tomate César Bravo. Ahí le mandamos saludos. Es un apodo más respetuoso que Un el otro, apodo más el respetuoso, nuevo. sí, que el de Enzo. No sé si lo lograste escuchar, Bastián, pero un apodo digno de Twitter, se podría decir. Hay muchos hablando de fichaje, de un mediocampista holandés chileno juvenil del Ajax. ¿Cuál es la fecha tope para inscribir? Si no me equivoco, el 31 de julio se cierra Todo el depende de pase. cuando inicie el torneo, porque más que por una fecha específica, es antes de que comience la cuarta fecha, si no Ah, me equivoco. perfecto, perfecto. Ya, entonces ahí está la respuesta. Luis Torres, Vecchio se perdió, lamentablemente. Atrasada la diligencia. Es que Vecchio no podía llegar por temas de cupo. Pero bueno, ya Así llegó es. nuestro invitado, Bastián. Así es, ya llega nuestro invitado. Saludarlo, César, ya en otro contexto. Al fin podemos conversar, no, no en un estadio donde siempre nos encontramos. Saludarlo, cómo está aprovechando estos días. Me imagino que ya después del Ñublense Colo-Colo del día lunes, empezó algunos días de descanso. Sí, hola, buenas noches. ¿Me escuchas, cierto? Sí, Sí. perfecto. Sí, bueno, buenas noches, un gusto saludarlo. Disculpa la demora, sí que estaba haciendo unas cositas, pero ya estamos acá. Sí, ahora estamos en un proceso de descanso programado, que los jugadores han sido la carga fuerte. Nosotros hemos tenido un plantel bastante corto, donde muchos de ellos tuvieron una gran carga y siempre es bueno desintoxicar y cargar energías nuevas para lo que viene. Así es, y tú, César, ¿cómo lo estás llevando ya terminando este primer semestre ya más tranquilo? Si bien cuando terminó el semestre anterior, recién había sido ratificado como técnico de Unión Española ya para toda la temporada, ¿cómo lo estás viviendo tú en el fondo ya acaban estos primeros 15 partidos del año, el primer semestre? Bueno, mejor, o sea, uno siempre ya más empoderado también puede decir del puesto, del cargo, y ya con una mayor responsabilidad aún. Así que estamos tratando de hacer lo mejor posible en lo que vamos a reforzar, lo que vamos a ver para tomar un nuevo desafío en este segundo semestre, que va a ser mucho más fuerte y más exigente que la primera rueda. Sí, así es. Va a ser otro campeonato prácticamente, 15 nuevas fechas. A Unión le tocó un calendario, no sé si favorable, pero le tocaron pocas salidas y el segundo semestre va a tener mucho más viajes Unión Española pensando en eso. Quería preguntarte, César, hablando un poco, saliendo de Unión Española, más a tu recorrido como técnico, ya si no me equivoco son 4 años dentro de Unión Española, tanto en divisiones inferiores como ya al mando del primer equipo. Quería preguntarte por el recorrido, tú también hiciste divisiones inferiores en Cobreloa, te tocó ahí ya dirigir una experiencia en segunda división. ¿Cómo los has ido llevando ya hasta este punto técnico de primera? Bueno, sí, ya son 4 años del 2016 que llegué, o sea, del 2019 que llegué a Unión a través de la gestión que hizo Fernando Díaz, el nano, el profe Nano Díaz y Roberto Álamo, que era el encargado en ese tiempo de la jefatura técnica. Me ofreció, yo estando allá en Calama, donde ya llevaba 10 años en Calama, dirigiendo entre sub-17 y sub-19 y alternando ahí con interinatos dentro del primer equipo. Y 2 años que también había hecho acá en Santiago con las divisiones más chicas. Bien, yo me siento bastante contento. Yo llegué a Unión y siempre lo he dicho, con el objetivo de tratar de hacer un buen trabajo, mostrar lo que yo había hecho en Cobreloa con la división inferior, donde
no contábamos con lo que cuenta Unión Española y con muchos equipos que siempre están arriba. Nosotros logramos muchas cosas. Salí vicecampeón en la categoría chica de acá de Santiago, después vicecampeón con la sub-17 en Calama, que era, fue la primera vez que se consiguió un logro importante en el campeonato de primera división. Después salimos campeones con la sub-19, sub-20, que también de primera división. Después me retiré o me vine a Unión peleando la final contra Everton en La Pintana con la sub-20, así que tuvimos éxito en el fútbol joven, y yo pensando que eso, aparte de haber clasificado muchas finales, o sea, muchas playoffs y semifinales del torneo del fútbol joven, pensé que a lo mejor podía tener una oportunidad de poder mostrarme para llegar a las divisiones menores del fútbol chileno, que siempre fue mi objetivo. Nunca pensé que se podía dar esta posibilidad donde estoy hoy en día, por lo desconocido yo que era para Unión Española y para el hincha Unión Española, porque no tenía pasado en el equipo, y eso obviamente que te fortalece un poco. Esa fue mi intención, y de repente me encuentro con esta linda responsabilidad y linda experiencia de estar dirigiendo a un equipo grande de Chile. Eso mismo quería preguntarte. Mucho se habla en el fondo del paso del jugador de divisiones inferiores o de categorías a primera división. También para un técnico, me imagino, es un desafío ya diferente estar al mando de un primer equipo. Hay otras ideas que uno, por supuesto, quiere expresar, que trae, por supuesto, en su rol de técnico, y cómo lo va planteando ya en un primer equipo. ¿Cómo analizas tú que tuviste un recorrido largo en divisiones inferiores y el paso a primera división con el fondo ideas que no siempre se pueden plasmar en juveniles, pero siempre tuviste tú futbolísticamente? Claro, a ver, yo bueno, a pesar de yo haber estado en el fútbol joven, también tuve tres itineratos dentro del equipo de Cobreloa. Asumí el primer equipo tres veces, donde tuve más tiempo, y al final no me decidí renunciar y volver al fútbol joven, primero porque tenía el fútbol joven botado, y segundo porque no me sentía cómodo con los jugadores que estaban, y era una decisión mía. Como yo tenía contrato en el fútbol joven, decidir y dejar a Rodrigo Meléndez, que en ese caso me lo había llevado yo de ayudante. Fueron decisiones que yo tampoco no le tengo miedo a ese reto, y también creo que me sirvió mucho. Aparte también de la experiencia que uno tiene como futbolista, también te ayuda un poco, porque después tienes que traspasar la vivencia que tú tienes y tratar de sacar todas las mejores vivencias que uno también tuvo. Entonces ahí te vas desarrollando como entrenador. Y después ya el manejo, que es distinto, como usted bien dice, no es lo mismo tratar a un jugador joven y a un jugador profesional, pero creo que siempre he tenido la llegada del manejo de las partes blandas, que es la parte psicológica y apego con el jugador, y eso siempre lo he manejado, creo, bastante bien, y eso también te da un plus mayor a la hora de abrirte con los jugadores profesionales. Y después ya la presencia que uno debe tener, pues, el sentirse, el creer que lo que la convicción que uno de lo que quiere y lo que dice, el jugador lo pueda recibir perfectamente. Creo que pasa por eso, más que nada. Sí, estamos conversando ya, saludar a toda la gente, alta sintonía hoy día en Independencia Hispana, conversando con César Bravo, técnico del primer equipo. Interesante lo que contabas, precisamente darle esa postura primero de ya una autoridad de técnico, pero también desde la cercanía con el jugador. Dejo ya el panel abierto. Cristóbal De Pablo, Benjamín Arroset, que es el relator de la campaña en español, Cristóbal comentarista. Dejo micrófono abierto para que me pregunten ahí a César, para que te des cuenta, César, más, no va a ser tanto una conferencia de prensa, queremos hablar de fútbol un ratito. Así que, muchachos, micrófono abierto. ¿Cómo está, profe? Hola, Cristóbal, un gusto conocerlo. Igualmente. No habíamos tenido la chance ni usted ni de Benjamín. Benjamín me parece que lo había visto. No sé dónde. En Lampa, cuando Lampa, jugó el equipo Proyección. Ah, ahí está. Yo sí tengo algo en memoria. Yo había estado en algunas conferencias, pero sin cámara, así que no lo habíamos visto. Un gusto saludarlo, muchachos. Igualmente. El gusto es nuestro. Estoy abierto, así que estoy a todo. Eso. Oye, profe, bueno, la otra vez Juan Pablo Toro nos contaba que usted era un central de los 90, entonces que dijo que algo jugaba, que era bien, había que ser patadura en los 90 para jugar en el fútbol chileno. ¿Y usted siempre tuvo la idea de ser entrenador o fue surgiendo en el camino? Y si fue así, ¿quién fue como su mentor o cuál fue el DT que lo marcó y que lo
que lo hizo seguir esta carrera? A ver, sí, yo era defensa central. Mi mayor año, o mi año mozo que uno tuviera, siempre tiene en el fútbol, algunos años, fui defensa. Mis características eran un jugador aguerrido, fuerte, vehemente, y que tenía un buen juego aéreo, como el Chopa, más o menos, así como era ese estilo. Y tuve la oportunidad también de jugar con Juan Pablo Toro en Ñublense. Sí, eso nos contó. De mentor, a ver, yo creo que uno mientras va pasando los años quiere seguir en esta, ligado a esta actividad, que a uno le gusta y nos apasiona. El vivir de algo que a ti te gusta y te apasiona, creo que es lo más lindo y es un privilegio que uno tiene. Dentro de los grandes, a mí siempre me gustó y siempre tuve esa capacidad, o no sé, esa paciencia de escuchar a los técnicos, y uno se va formando a través de eso, de la vivencia, lo que va haciendo, la adquisición de conocimiento y que te entregan. Yo creo que Arturo Salá, un técnico que marcó, todos te marcan al final, pero el manejo que tenía Arturo Salá, la pasión y pachorra que tenía José Solantay, que también lo tuvo, la cercanía que tenía don Andrés Prieto, por ejemplo, la paternidad que él te daba, también el hecho del respeto que adquiría por ser Nelson Acosta, y la claridad necesaria que tenía, y la llegada al jugador del profe Fernando Díaz. Creo que uno se va basando a través de eso, de lo que uno adquiere, y también de la pasión que ellos presentan. El que te inició generalmente fueron compañeros que te invitaban ayer cuando uno estaba jugando, el caso de Fernando Cornejo, que ya era técnico, Rubén Vallejo, también otro que me te empezó a invitar a participar dentro de la escuela de fútbol, y de ahí uno va adquiriendo ya esta pasión y ganas de ser entrenador de fútbol. Sí, es Benja. Bueno, yo te quería preguntar, César, primero que nada, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros conversando. Te quería preguntar un poquitito por las ligas sudamericanas. No sé si has tenido la oportunidad de ver en los distintos niveles, tanto en Argentina, Colombia, Brasil. ¿Qué te parece el nivel futbolístico sudamericano actual? Y también llevándolo a la participación de los equipos chilenos en las copas internacionales. Bueno, eso es súper agresivo. Yo creo que el más agresivo es el fútbol argentino. No se ve mucho técnico, es más de roce, pero siempre creo que los equipos siempre están acostumbrados a jugar hacia adelante. O sea, tú ves nunca, si es el jugar para atrás, es a través de un descargo, sacar la jugada, y siempre te obligan a jugar adelante y correr hacia adelante. Creo que es lo más notorio del fútbol argentino. El fútbol brasileño hoy en día no se ve ese toque o ese juego bonito que le decían anteriormente, pero tiene jugadores muy inteligentes, pero le agregaron esa intensidad que a veces se forma, y son mucho más de choque el juego hoy día del fútbol brasileño, que nos deja tener que tiene muy buenos jugadores y que pueden decidir perfectamente. El colombiano sigue siendo manteniendo, y el peruano también creo que son los equipos o los países que mantienen su idea o su filosofía de juego que han tenido casi siempre. Pero yo creo que pasa en eso, y el fútbol venezolano creo que también ha dimensionado en tener un juego más vistoso, y también de jugadores que están aflorando más sus capacidades físicas, como también el fútbol ecuatoriano, que hoy en día te pasan por arriba físicamente. De hecho, el fútbol ecuatoriano nos tocó recibir un partido duro con el equipo ecuatoriano. Y también te quería preguntar de la mano del fútbol sudamericano, tanto sudamericano como europeo, ¿no? ¿En qué hay alguna liga favorita que tengas, que te fijes, que los fines de semana, cuando se dé la posibilidad, la sigas con así como seguidamente? Yo creo que hoy en día la más vistosa es la Premier League, que es la que hay de todo. Hay mucha variabilidad táctica, las capacidades físicas que tienen los jugadores son bastante buenas, y el poder de resolución táctico es tremendo. Creo que eso lo hace una liga muy, muy llamativa, y tener a los mejores técnicos y a los mejores jugadores del mundo, creo que están ahí. Después la alemana también me gusta bastante, me gusta los equipos que hay ahí y el despliegue físico acompañado de la técnica en velocidad que ellos poseen hoy en día. ¿Y algún DT en específico que te fijes o algún
algún equipo en especial que te guste mucho cómo juegue o que te gustaría replicar en Unión? Bueno, a uno le gustaría replicar todo lo que ve, todo lo bueno que ve, y a veces no es fácil, no es fácil Claro. copiar y pegar. Pero sí, uno saca mucha idea el analizar, el estudiar. A mí me gusta ver el partido en televisión y después tratar de bajarlo y estudiarlo, que es donde mejor se ve. Y sobre todo editarlo, que ahí es donde uno ve y puede sacar más cosas. El editar y el trabajar un partido, a mí como entrenador me ha servido mucho desde que lo hago del fútbol joven y lo hago ahora. Y eso creo que me ayuda mucho más para ver y descifrar situaciones que están ocurriendo. Es la mejor manera, creo yo, y siempre se lo recomiendo a los técnicos jóvenes que nos juntamos, que hablamos, y a mi equipo técnico, que la mejor de manera de ver y analizar nuestros errores y nuestras deficiencias es viendo el partido después de y tratar de editarlo. ¿Y usted lo edita o tiene alguien que edite los videos por usted? Nosotros tenemos un colaborador que nos ayuda y que nos graba los entrenamientos y después nos edita, pero a mí preferencialmente a mí me gusta editar. Yo siempre he sido un loco y aprendí desde que estaba en Coreloe y lo hacía en el fútbol joven, siendo que no contábamos con todo. Yo mandaba a los jugadores del fútbol joven en Coreloe y acá en Unión también, que no contábamos cuando llegué, a los jugadores que no estaban citados o los que estaban lesionados que me ayudaran a grabar. Y entonces ahí uno iba convenciendo y tratando de traspasar el trabajo en equipo, que es súper importante dentro de un grupo. Y ahí después yo lo editaba, me quedaba hasta tarde de editar y creo que eso también. Los compactos que subía también, los compactos de los goles los hacía yo y lo editaba yo. Yo prefiero siempre editar, por más que también tenga el apoyo de un especialista que es en el área de scouting. Sí, César, sobre eso mismo, hablando con lo que te referías recién, de ver en el fondo reflejado una jugada con todos los movimientos que pasan, porque uno a la larga en el video se ve que 22 personas se están moviendo dentro de una imagen ocupando posiciones y cosas así. Quería preguntarle, me imagino vio la final de la Champions que ganó el Real Madrid ahora último, ¿no siente a ratos por movimientos, por dinámicas, por a veces estética del jugador que juegan a otra cosa a veces, que estamos viendo quizás otro deporte que estamos acostumbrados aquí en Sudamérica? Sí, es que es lo que es lo que por eso yo te decía que la Premier League y la Champions son situaciones que te lo dan otro, la variabilidad táctica que siempre tú no ves los tres jugadores que participan en las jugadas, ven cuatro o cinco. Acá en Chile todavía se habla del tercer hombre, pero ya están ya en el quinto hombre que aparece o que participa dentro de una jugada. Se trata de hacer, nosotros tratamos de emular, siempre es difícil porque la concentración de nuestros jugadores es distinta. Yo hablo en general, no de Unión. En general es distinta a la que es. A mí siempre me llegó y me tocó mucho lo que, no sé si ustedes lo ven o lo puedan ver, invitar a ver, que es un video de Bielsa que cuando estaba en el Atlético Madrid, en Bilbao. el Atlético Bilbao con Barcelona, me parece que fue, o de un Sí, una equipo. final de Copa del Rey con Barcelona, o Sí, un empate, que es si no me equivoco. impresionante que todos los jugadores juegan en función del juego, o sea, todos se mueven, nunca, no hay ningún jugador que esté quieto. Y creo que no, nosotros, igual nuestros jugadores, han entendido esa relación que hay. Y teniendo más, si tienes 11 jugadores o 10 jugadores en este caso que quieran participar del juego, lo hace mucho más beneficioso para el equipo. Insisto, son sueños que a nosotros nos quisiera llegar y que nosotros Claro. quisiéramos ver que no es fácil poder llegar a realizarlo. No, y ahí le pregunto más ya la mano técnica. El técnico, si bien tiene su idea, también tiene que contar ir amoldándose a la materia prima que dispone. O sea, siempre ha habido ese debate de que si es el sistema por sobre los jugadores o son las individualidades a servicio de un esquema. ¿Cómo lo ve usted más o menos? Son de ambas. Ambas tienen relación porque primero tú puedes hacer todo, puedes darle todas las herramientas al jugador, que se trata de eso, de darle todas las herramientas, pero al final el que termina decidiendo es el jugador. Entonces el jugador, mientras más herramientas tenga, la decisión va a ser mucho mejor. Pero al final todo pasa por ello, por eso uno siempre alaba y destaca la toma de decisiones de ellos y el poder de resolución. De repente uno dice, oye, qué bien que trabaja el técnico porque el jugador lo hizo. Hay situaciones que sí son trabajadas y hay situaciones que eso son muy bien desarrolladas y elaboradas por el jugador. En este caso, Bastián Yañez, Víctor Méndez, el Loli, que hacen cosas que realmente algunas son trabajadas, pero mayoritariamente son situaciones que ellos desarrollan o pueden llevarla a cabo a través de la buena toma de decisiones que poseen ellos mismos. O sea, algo que les sale natural a ellos.
Claro, de forma natural y que tienen que tener, porque nunca el rival siempre te pone oposiciones distintas, no siempre son las mismas. Entonces ahí donde el jugador ya tiene que decidir por cuenta propia. Y eso generalmente lo hacen bastante bien, siendo más que nosotros también tenemos que entregarle la... yo creo que el 70% o 80% es del entrenador y el 20% del jugador, pero ese 20% es más importante que el 80% que le ha entregado el entrenador. No sé si Profe, se me entiende. César, y entonces no nos contaste con qué entrenador te identificabas del extranjero primero Ah, del y extranjero. qué equipo o sea, qué equipo, qué sistema táctico el que más te llama la atención de lo que es hoy día, por ejemplo, en Europa, que me parece que el fútbol más competitivo. A ver, los que están de moda, ¿no? La evolución creo que ha tenido y la adaptación al juego y a las ligas que ha tenido por ser Pep Guardiola, de pasar del tiki-taka del Barcelona al Bayern de Múnich, que era más, tenía que ser más agresivo, que tenía que ir más para adelante y ya no era tanto toque, sino que además de progresión al arco rival y del fútbol alemán, traspasarlo al fútbol inglés, creo que fue mucho más difícil, pero él lo hizo bastante bien y siempre le agregó algo a su idea de juego que siempre la realizó. Lo de Jürgen Klopp, que son técnicos que están a otro nivel, o sea, las condiciones también que tienen ellos y la visión y lo que ellos proponen siempre es digno de destacar. Marcelo Bielsa también, cuando estuvo en Chile, creo que también creó una revolución y nos creó a nosotros, los técnicos chilenos, un cambio de actitud distinto a lo que nosotros teníamos en la cabeza. O sea, Sí, sobre Marcelo todo Bielsa César, dejó un cambio en ustedes, porque dale, hay creo que muchas sí, veces, perdón, hay muchas veces yo que creo que sí. entrenadores que han dicho que Marcelo Bielsa no era tanto, como que sí, como que trajo algunas cosas, pero que el fútbol ya está inventado. O sea, al final, ¿usted cree que sí lo ayudó a los entrenadores chilenos? Yo creo que sí, yo creo que, a ver, todo en el fútbol siempre está inventado, no es que se inventa nada, es lo que uno le agrega, o lo que uno quiere agregar más a lo que ya hay. Porque se juega con 11, a eso se refiere, pero yo creo que el tener o provocar ese protagonismo, esa irreverencia que había en el futbolista antiguo al de ahora, yo creo que es parte de ello, es parte de. O sea, nosotros nunca habíamos visto a equipos atacar como lo hacía la selección, siendo con jugadores jóvenes ese tiempo, la época de los jugadores de la época dorada. Cuando ellos empezaron eran irreverentes, o sea, ellos jugaban de igual con quien fuera, y creo que eso se hizo notar, y creo que nosotros sacamos de esas de jugar un poco más hacia adelante sin tanto temor de jugar a lo defensivo. De pensar quizás que tú tenías más posibilidades de ganar tratando de ir jugar hacia adelante o de atacar más veces que defender menos, más veces. Y ahí le pregunto sobre eso mismo, porque a pesar de que tuvimos ese reflejo de esa irreverencia a nivel selección, me parece que nunca eso se pudo trasladar como a la idiosincrasia del fútbol chileno en sí. Porque uno se da cuenta que a nivel internacional, salvo ese periodo 2011-2011 de la U de San Paolo y que llegó a campeonar de Sudamericana y después una semifinal de Libertadores, nos faltó como darle esa impronta que tuvo la selección por largos años a la década anterior, como traspasársela a la liga chilena como para que ya esta selección me representa, pero yo soy el equipo detrás de esa selección, o sea, nunca fuimos la liga que aportaba en el fondo. No sé si lo ve así. Como que faltó esa transición más al juego de la liga, por así decirlo. Es que yo creo, a ver, yo creo que siempre está el temor a perder. Yo creo que muchas veces se juega más con el temor a perder que a ganar. Y ahí tú a veces le das una señal al jugador y el jugador inconscientemente juega más retrasado de lo que le gustaría jugar a ellos. O tú traspasas, el técnico traspasa esos temores de partido, de resultados. Y yo creo que por ahí pasa también ciertas situaciones. Ahora, en el fútbol también hay que entender que hay momentos del juego. A veces tú tienes que defender como también tienes que atacar. Y a veces, tú ves también en la Liga Europea que a veces están todos defendiendo, incluso en el sector de banca hacia atrás, por dar un ejemplo. Y esos equipos no son como estamos acostumbrados a ver, porque ocupamos muy mal la palabra que es el ratón. Ese es un momento del juego que te hace defender a la hora que tienes que defender. Pero una vez que recuperan el balón, lo hacen
al defender recuperan el balón y en 5 segundos están en el arco contrario. O sea, claro, por ejemplo, no sé, llevarlo como a los ejemplos europeos populares, el Real Madrid, o sea, el Atlético Madrid cuando se defiende está en 20 metros de la cancha, o sea, claro, están todos, está muy están cerrado. Los 10 jugadores. Están los 10 jugadores con línea marcada 4-4-2 o 4-5-1, como lo pasó con Calera, pero es parte del juego y es parte de... Ahora, cuando la recuperan ellos, en 5 o 6 segundos te están atacando. Entonces son estilos que hay y uno también tiene que entender que a veces te va a tener que defender para llegar. Entonces, también el defender con mucha gente también te lleva al rival a que ellos te atacan, que tienen que sumar más gente de lo que corresponde, y eso también te genera más espacios de lo que ellos quisieran dejar. Y eso te genera los contraataques o los ataques directos o la progresión que sea más rápido al llegar al arco rival. Son situaciones que se dan, te insisto, que no siempre son así. Quería preguntarte, César, también por en el fondo la formación del técnico chileno. Me gusta esta charla porque eres un técnico que ha quemado todas las etapas en el fondo de fútbol formativo, partir haciendo interinatos en Cobreloa, ya consolidado en un primer equipo. Pero ¿sientes que falta un poco de mayor formación? Quizás el INAF se ha quedado un poco en el pasado, hay que modernizarlo. ¿Y sientes que igual como hay ambición quizás de tus padres, tus colegas, de ir a en el fondo estudiar afuera, por así decirlo? Ir a hacer un curso, ya siendo técnico, y viajar por otras ligas, por Europa. ¿Sientes que quizá el técnico chileno se ha quedado un poco en la especialización, por así decirlo? Sí. A ver, yo creo que mi pensamiento siempre ha sido el mismo. Yo creo que la INAF te da lo básico o lo que corresponde para que tú puedas desarrollarte y tú puedas tener la arma necesaria para poder seguir creciendo. Después te lo hace la vida, te lo hace también... lo que uno también quiera, hasta dónde quiere llegar. Si te conformas con lo que te entregó el INAF, estás sonado, porque no vas a llegar a ningún lado. Uno tiene que ser, hay algunos técnicos que tienen la posibilidad y tienen los recursos necesarios para poder hacer una pasantía a Europa, a Argentina, o a un fútbol que a lo mejor uno cree que está sobre nosotros, y algunos lo están. Pero eso tampoco te garantiza a ti que tú vas a ser el mejor. Yo creo que parte de la iniciativa que uno quiera, el querer realizar algo más, el querer estudiar. Hoy en día las redes sociales o la misma, el internet, el YouTube, todo lo que da el leer, siempre te abre una puerta y te da la posibilidad de capacitarte en eso. O sea, no hay excusa para no poder hacer, no necesariamente tienes que hacer una pasantía en Europa, que creo que es bueno, pero no necesariamente tiene que ser eso para que uno vaya creciendo. Esto es lo mismo que la universidad. En la universidad tú trabajas, te da, y después tienes que ir creciendo tú y te vais, y también va a ir adquiriendo de acuerdo a lo que tú, a tu vivencia y a lo que vas adquiriendo durante en el día a día. A mí me partió que creo que me sirvió mucho. O sea, yo cuando me retiré del INAF, o terminé el INAF, no, incluso antes me retiré de futbolista profesional, yo empecé a trabajar con la serie más chica cuando tenía recién mi primer año de entrenador, que me facultaba hasta niños de 11 años, 12 años, y partí con las 9, 8, 9 y 10 de Cobreloa en ese tiempo, y a mí me costaba mucho hablar, o sea, era muy atarantado, y todavía creo que me es un déficit que yo tengo, que hablo muy rápido, y a veces no se me entiende, mis ideas no son muy claras, quiero entregar todas mis ideas en un minuto, y eso es imposible. Entonces, a mí creo que me sirvió mucho trabajar con ellos. De hecho, ahí estaba el Flaco Villara, que partí con él. Claro, la historia del Flaco. Claro. Y fueron pases que uno tuvo que quemar. Después pasar a la sub-17, de ya ir avanzando, y eso te ayuda. Por eso creo yo que uno tiene que ir fortaleciéndose de acuerdo a los medios que uno tenga y de lo que uno quiera. No basta solamente con haberme recibido línea o con haber jugado fútbol, que creemos nosotros y muchos entrenadores. Pasa que creen porque haber jugado fútbol y ya tener el cartón ya están preparados para dirigir a cualquier equipo, y no es así. ¿Y usted, profe, se especializó y viajó a algún lugar o solo fue en Chile, fue haciendo su carrera? No, yo no he tenido la posibilidad, siempre he tratado de preguntar, de indagar acá. Sí, he tenido la oportunidad, bueno, cuando estaba en cadete siempre me gustaba ir y pedía permiso a la gente que está en el primer equipo, cuando estuvo Marco Antonio Figueroa, que al final también terminé siendo ayudante técnico, también tengo
con técnicos que fui ayudante, Marco Antonio Figueroa, Marcelo Troviani, también que soy ayudante técnico en Calama. Y cuando estuve en Don Nelson Acosta, también tenía la posibilidad de poder ver su entrenamiento con, ¿cómo se llama? Torrente, que fue el ayudante oficial que tenía Marcelo Bielsa. Tuve la oportunidad también de poder ver su entrenamiento. Entonces, uno de metido, yo creo que he ido tratando de crecer y ver lo mismo cuando estaba en la Nodía, cuando estuvo Ronald Fuentes en Unión, que también me iba a la galería a ver los entrenamientos y siempre acudía a todos los partidos de Unión para ver y sacar muchas cosas de eso. ¿Y usted se Ahí considera? ha sido de esa manera. Y hay de Mario también que tuve la oportunidad de ver su entrenamiento y después de consiguiendo ese video y todo, también uno va aprendiendo y va viendo ciertas situaciones. ¿Y usted se Después, considera un estudioso o un disculpe, obsesionado? y disculpa, y para terminar la idea, y uno después va adquiriendo su propia idea y va su propio camino. Yo no sé si estudioso, pero sí soy metido, me gusta indagar, me gusta leer, me gusta ver, me gusta sacar cosas para poder tratar de fortalecerme y yo tener toda la herramienta para entregárselo a los jugadores, pero siempre trato de aprender algo nuevo y que me pueda ayudar. Porque, por ejemplo, una vez, Estamos. perdón, Dame cubriendo un a las momento, Ignacio. Cristóbal, que te tenemos que vender. Tenemos Sí, que vender, efectivamente. estamos con el técnico de Unión Española, César Bravo, charla futbolera, hablando de cómo, en el fondo, lo divino, lo humano del fútbol mundial. Estamos aquí tratando de arreglar el mundo. Vamos, Benja, te doy la imagen. Perfecto, porque esta es el auspiciador que nos permite salir en vivo en cada una de las canchas que visita. Estamos al horno en cada una de las canchas donde se moviliza el equipo de Independencia Hispana, camisetas Deporte Rey. Usted se mete en Instagram, busca camisetas guión bajo Deporte Rey para el que juegue, para el que colecciona todas las camisetas, las mejores camisetas del fútbol, 100% originales de la época. Usted se puede meter ahí, puede ir bajando, revisando camisetas, una amplia gama, amplia variedad, tanto camisetas del fútbol chileno, de la selección, de equipos europeos. Salió hace poco una de Juan Román Riquelme, que me parece espectacular Copa esa Libertadores 2001, camiseta, esa Copa una joyita. Libertadores. Así que los dejamos invitados, invitadas a que la sigan, camiseta guión bajo Deporte Rey, pueden ponerle el número, el nombre que usted quiera, el dorsal también, para también si quiere estampar una camiseta propia, que le quiere dar un sello propio, también la puede llegar a estampar, puede pagar con todo medio de pago, débito, tarjeta, transferencia, y tienen envío a todo el territorio nacional. Así que, ya lo saben, camisetas guión bajo Deporte Rey, quienes nos ayudan a salir en vivo con el internet en todos los estadios que visite el equipo de Estamos al Horno Radio, que ya llevamos varios, de hecho. Así es. Hemos Muchas seguido la campaña gracias, Benja. a Seguimos aquí todas partes. conversando con César Bravo. Ya, César, quería ya preguntándote, porque ya nos vamos a meter de lleno a lo que está esperando el hincha y ahí veo a Benjamín Claro, y Cristóbal sí. ansiosos de ya hablar más específicamente de Unión Española. Quería preguntarte ya este tema de los técnicos. Primero, ambiciones personales. Quería preguntarte, ¿te ves más proyectando, por supuesto, buenas campañas en Unión Española? ¿Por qué no un campeonato? Pero proyectando quizá fútbol al extranjero, ¿te gustaría dirigir al extranjero? Si alguna vez en este proceso la selección fue también un objetivo, quizás la división inferior de la selección o la adulta. Y quería preguntarte tu opinión de Manuel Pellegrini, que en el fondo es el técnico chileno, creo que de mayor recorrido, mayor carrera afuera, pero que quizás en Chile no es un referente muy nombrado. Quería saber tu opinión sobre Manuel Pellegrini y tu proyecto en el fondo de técnico que estás proyectando. A ver, bueno, primero agregué ahí a camiseta de Deporte Rey, pero no veo la de Unión. ¿Ah? ¿Tienen No, alguna? no han Tienen encontrado. algunas, tienen Hay algunas que alguna, pero no estamos. la he Es encontrado. De que yo hecho, me ya las he está. comprado todas, César. Ya Van está, atrás. con razón la tiene detrás, así que yo voy a encargar ahí camiseta de Unión, porque las tiene todas ahí. Veo, así que ya lo agregué a Instagram. Tiene Muy todas, gracias. bien, muy bien, César. Así que, no, a ver, lo de Manuel Pellegrini creo que también es el máximo referente que debemos de tener los técnicos, por lo que él ha hecho, por lo que ha conseguido. Y pasa como le pasa a todos los chilenos, quizás, o a veces nosotros lloramos más de la cuenta.
Creo que no se le ha reconocido realmente lo que él ha aportado y las capacidades que él tiene. A veces uno tiene que, como dice, nadie es profeta de su propio tierra, pero creo que lo que ha hecho ha sido bastante espectacular y siempre representando al nombre de Chile. Me gustaría verlo alguna vez dirigiendo la selección y que se le respete como se le ha respetado a toda la gente que ha llegado a lo mejor con menos pergaminos que él a dirigir nuestra selección. ¿Y por qué cree usted que tiene que la gente no lo evalúa tan bien, o el medio en general? Porque el medio en general es el que ha puesto este tema sobre que, por ejemplo, que Manuel Pellegrini es ratón. Para mí no lo es. Para mí Para mí no lo es. Pero tampoco. mucha gente piensa que es ratón porque la gente ha instalado que es ratón. ¿Usted qué opina de eso? ¿A qué se debe? Es que yo creo que es un término fácil de ocupar hoy en día el ser ratón, y mucha gente dice, no, es ratón, y no sabe lo que es ratón, o sea que todavía a qué se refiere con eso, porque te insisto, hay momentos del juego. Yo creo que a él, creo que le hicieron un daño a alguna gente que cubría el fútbol en ese entonces. Y que creo que de ahí la gente al escuchar se basaba solamente en lo que decían, que en ese momento tenían poder de llegada al público. Por ahí creo que ha pasado un poco eso. Pero es un técnico que te ha conseguido resultados. Las mejores campañas del Real Madrid la tuvo él, en el Manchester City también, en sumatoria de puntos. Entonces creo que es un técnico que tiene su mérito y ¿cómo se llama? Y condición y capacidades para ver, para mostrar lo que es él. Afortunadamente lo ha hecho en ligas diferentes, en primero cuando partió en Ecuador, en Argentina, en Inglaterra, en España, y no son ligas menores. Y en No, todas ha conseguido resultados. en Claro, Champions. tiene el mérito de haber salido de campeón en todas esas ligas. Le Bueno. faltaba quizás donde más ha dirigido, que era España, lo consigue España. ahora En la Copa del Rey. sobre el final. Oiga, Claro. profe. Le quería repetir una pregunta que se nos pasó también, que era la de sus aspiraciones. ¿Qué aspira a ser, a ¿Hasta ganar dónde un quiere campeonato? llegar? ¿Hasta dónde quiere llegar? ¿Cuál es el techo de César Bravo como Y se lo director técnico? relaciona, y antes de que conteste, se lo relaciona un poco con Pellegrini, que él muchas veces ha dicho que es muy distinto el trabajo del día a día de dirigir un club, y que por eso quizás no, en momentos de su carrera no ha sido tan motivante una selección, por ejemplo. A ver, a mí, voy en el día a día, siempre uno me preparo, sí, a lo mejor cuando me llegue algo mayor, que era lo mismo que te decía, yo cuando llegué a Unión me proyectaba en las cadetes, de las cadetes de haber dirigido la sub-16, que en ese tiempo no salimos campeones, cuando llegué, después que me hayan pasado la juvenil y después de la juvenil que me hayan pasado como jefe técnico, yo siempre me preparé, quizás para afrontar un desafío mayor, como también me preparé a lo mejor para de la noche a la mañana que me nominaran o me pasaran de interino al primer equipo y después como técnico. Creo que son cosas que uno tiene que estar preparado para cualquier desafío. Pero yo hoy en día me proyecto acá en Unión, como usted dice, a mí me encantaría ser campeón. Creo que Unión también lo necesita, ojalá que fuera en nuestro proceso, porque yo sería la persona más feliz de poder dar esa estrella a la institución, sabiendo que es difícil, pero nosotros creo que de parte del cuerpo técnico, de la dirigencia y de los jugadores, creo que vamos a hacer todo lo empeño posible para que se pueda hacer realidad nuestros sueños y los sueños de toda la gente que quiere a Unión. Sí, ya metiéndonos en Unión César, quería partir. Tuvimos aquí en el programa tanto a Mario Larenas como a Vicente Conelli en algún momento. Y Mario Larenas nos contó en el fondo la anécdota de cómo usted le dice de que él ya se estaba despidiendo prácticamente del club. Y que usted le dice que ya yo voy a ser el técnico, como llama, más empoderado, y decirle a Mario que le iba a tener en cuenta. Quería preguntarle ese proceso en el fondo. Ya es un plantel, por supuesto, hay expectación por la posibilidad de reforzarlo, pero este plantel que armó usted junto con la dirigencia terminó siendo puntero en la primera rueda. Quería preguntarle un poco la confección del mismo y ya cómo lo proyecta ya para meternos en qué le podría faltar a este grupo de jugadores. Sí, a ver, la experiencia de Mario, para rellenar eso, lo de Mario fue bastante buena, o sea, él cuando, y yo creo que para mucha gente tampoco lo entendió, porque yo a Mario no lo tenía, no lo ocupaba, Mario, o sea, el último partido prácticamente ni siquiera lo citaba. Y Mario se despidió, bueno, fue a despedirme, de agradecerme y todo, como la caballerosidad que tiene Mario, y yo le digo, ¿por qué se va? A mí ya me habían ratificado, me dice, ¿por qué se va? Me dijo, no, sí, pues sí.
si nunca usted no me tuvo considerado, sé que tengo que irme. No, le dije, usted no se va a ir. Usted yo la tengo y de los que quiero que se queden, usted es uno de los que quiero que se quede. Si usted también quiere quedarse, me dice, va. Me dice, puta, bueno, me dejáis para adentro. Pues, me dice, así tal cual. Sí, así tal cual. Nosotros tenemos confianza y yo también, el weón, yo siempre le digo a los jugadores, para mí el weón es parte de mía. O sea, yo no lo veo como una forma agresiva, depende del tono que uno también lo diga. ¿Con Mario coincidieron en algún periodo en Calama o no? Sí, también estuve cuando estuve de que me parece que Rodrigo Pérez, claro, Rodrigo Pérez estaba, y a veces ellos viajaban y yo me quedaba con los jugadores que estaban de suplente y no citado. Y una vez Mario estaba lesionado y tuvimos la esta, porque Mario siempre ha sido un caballero. Entonces a Mario yo le expliqué, le digo, mira, a usted yo no lo citaba porque yo tenía que tener un manejo de grupo y yo tengo que terminar la mejor manera posible, pero a usted yo lo tengo considerado. Porque a mí cuando, si ustedes se recuerdan a mí, yo cuando llegué, Mario jugó de titular la primera vez. Hizo un gol. El segundo partido hizo gol. El segundo partido hizo gol porque debuta con Curicó, ¿no? Lo pongo titular y hizo un gol. Entonces yo siempre fui a decir, yo creo que el manejo y el liderazgo que él tiene dentro del plantel a mí me sirve mucho. Entonces fue por eso, pero Mario, yo te insisto, no lo había citado, no porque no lo quisiera, sino por una cosa de manejo de grupo, que eso no es un tema a conversar hoy. La confección del plantel, a ver, uno, la confección del plantel es mi primer, yo quiero ser bien claro, este es mi primer plantel que yo puedo conformar, siendo que yo había tenido 3 interinatos en Cobreloa, que nunca pude solicitar un jugador más. La única vez que me fortalecí con esos jugadores fueron del fútbol joven, como también lo hice acá en Unión Española. Tuve la oportunidad y me dieron todas las armas para yo elegir a mis jugadores y creo que lo hice, creo que tratamos de no equivocarles del seguimiento que uno llevaba y tratar de que esos jugadores trataran de encajar perfectamente en la idea y en la filosofía que quiere Unión Española y tengo. Uno se puede equivocar o no, pero creo que más hoy tuvimos más acierto que desacierto en comparación a la estructura de técnico de planteles anteriores. Pero creo que yo me quedo conforme con los jugadores que elegí. Y después esto es fútbol, es un juego. A veces te da o no te da, o rinden o no rinden. Pero yo creo que a la larga los jugadores nuestros que elegimos van a rendir más de lo que han rendido ahora, y porque tienen un alma, un corazón tremendo. Tanto los jugadores que trajimos con los jugadores que están, y sumándole a eso los canteranos. ¿Profe? Sí, es. Adelante, Cristóbal. Y entrando un poquito más en ese tema, ¿te ha podido hablar con Jorge Segovia sobre lo que se viene para este segundo semestre? ¿O cuáles son las expectativas de él? Sí, yo he tenido la oportunidad. A ver, yo cuando llegué, te voy a confesar algo. ¿Cómo es su relación con Jorge Segovia, además? Sí, no, bueno, yo cuando llegué o cuando hablaban, porque uno escucha hablar de él y uno escucha, realmente son muy malos comentarios, y uno decía, chuta, ¿cómo? Y yo cuando me llamaba, un terror terrible, pero no, afortunadamente creo que una persona que a mí me ha apoyado mucho, porque darle su equipo o el equipo que él, donde él es propietario, y dárselo a una persona que recién venía haciendo su arma o en el equipo, que era un desconocido, que yo siempre, yo soy un desconocido aún en Unión Española, y el que se lo haya dado con toda la libertad que yo decida, para mí me respaldó mucho, y siempre a mí me llama siempre después de los análisis de los partidos, y siempre nunca he tenido una mala impresión de él, al contrario, siempre apoyando, incluso cuando perdíamos, cuando fue ese desastre en Chillán de 6-1, no, súper bien, yo ahí tenía un miedo terrible, pero no, la verdad que a mí se ha portado súper bien, solamente palabras de agradecimiento, y siempre él está preocupado cómo él me puede ayudar a fortalecer el equipo y poder buscar situaciones que puedan mejorar mucho más la campaña de lo que estamos haciendo. ¿Y cuáles son las expectativas de él ahora? Porque al final, por Twitter, él siempre comenta muchas cosas. Sí. De hecho, hace un tiempo sí. Prometió Copa Libertadores, pero después eso no se decía con los planteles que él formaba o los jugadores que traían. ¿Cuáles son las expectativas de él ahora? Es que los planteles no los conforma el dueño, lo conforma el técnico. No, sí, pero al final digo, yo cuando el que abre la billetera. Pero al final es que uno elige, yo no elijo a los jugadores si gana más o gana menos, yo elijo de acuerdo a las características. Después uno traspasa y ellos y la gerencia tendrá que negociar con lo este, pero uno no, porque uno tampoco sabe lo que quieren ganar o lo que ganan.
sino que uno ve las calidades y capacidades que ellos poseen y se encajan dentro de la idea. Él está tan motivado, creo, como todo hoy en día, como lo están ustedes, que cubren a Unión y que los veo con la camiseta de Unión, como el hincha de Unión y como nosotros y los jugadores que estamos súper ilusionados, sabiendo que, insisto, siempre es fútbol y nosotros queremos llegar. Nosotros estamos viendo los jugadores para poder presentarlo y que él nos pueda dar visto bueno, pero los que eligen los jugadores somos nosotros. Soy yo en este caso, soy yo el que elige los jugadores y que vea y que después pueda encajar. Después uno va adquiriendo el plan B, de acuerdo si encaja o no en la parte económica, si también, porque también ellos también saben de fútbol y también averiguan sobre el jugador. Pero uno es el que elige y al final lo que lo visan son ellos. Y sí. Dale, Benja. Y hablando también de la parte de la cantera, porque también es verdad que cuando asumen interinato, sube con Jonathan Villagra, con muchos jugadores, y les da la camiseta de titular. Y ahora se avecina un proceso, una competencia, que también da la opción de conocer a muchas caras nuevas, ¿no? Como lo es la Copa Chile, las primeras rondas. ¿Tiene pensado ir alternando, pensando también en la carga física para esta segunda rueda, de ver algún jugador del equipo proyección, del equipo de la sub-17, probar con nuevos jugadores? También está Jeremy Silva, Diego Acevedo. No sé si tendrá pensado hacer un equipo mixto, darle la copa, por ejemplo, a Chávez, que también es un arquero joven. A ver, a mí me ha caracterizado normalmente por buscar jugadores o dar siempre oportunidades. Lo hice de la serie más chica, que me recuerdo que en la categoría sub-10 subía chicos de la sub-9, de la sub-9 buscaba chicos de 7 o 8 años para siempre ver. Y siempre lo he hecho, y creo que eso me caracteriza a mí, por parte de mí también, que creo que nosotros siempre también yo quería la oportunidad de poder dirigir un primer equipo o dirigir una serie cadete. Creo que es lo que nosotros buscamos y es parte de la vida. Creo que nosotros siempre hacemos un seguimiento. Afortunadamente también tenemos a Gonzalo Villagra, que Gonzalo me conoce, que tuve la oportunidad también de dirigirlo la temporada pasada, y él conoce mucho mejor la identificación y a Unión Española. Hay una buena relación, lo mismo que Gustavo, y con Vladimir, bueno, José Luis Sánchez. Entonces siempre estamos preguntando por los jugadores que hay y siempre tratamos de hacer un seguimiento. De los que usted nombró también está Claudio Espinosa, que nosotros la idea es verlo en la Copa Chile, tratando de darle una responsabilidad, pero que ellos también verlo si están preparados o no para asumir tal desafío, porque es una responsabilidad. Las oportunidades se dan de acuerdo a la responsabilidad que uno ve, porque vas a representar a Unión Española. Después, si no tienen la responsabilidad y nos va, hay que ver qué es, porque al final lo que se juega es el nombre de Unión Española. Está Felipe Marri también, que a mí me encanta jugar. Bien, un tremendo jugadorazo. Un volante zurdo que tiene llegada, tiene muy buena pegada. Lucas Candia, Benjamín Droguet, que es un jugador que es menor que de la edad de Conelli, que lo tuve en esa serie sub-16. En fin, Ezio Bragueto, hoy hay una cantidad de jugadores. Leonardo Naranjo también. Leo Naranjo, que es un volante mixto también, que juega bastante y tiene mucha llegada al gol. Vidal también. Y hay un chico de jugadores en la sub-15 hoy en día. Bueno, está ¿cómo se llama? Rodrigo Vázquez y Garrido, también sus jugadores. Juan Carlos Garrido, Fernando Soto. Sí, Fernando Soto, que el otro día estuvo en la sub-17, siendo que tiene. Y en la sub-20 también estuvo. Estuvo en la sub-17, que estuvo en Argentina ahora y salió la figura del este, siendo que jugó en la sub-17 y ha entrenado también en la sub-20. O sea, son jugadores que creo que Unión tiene un gran potencial dentro de sus series menores y sus jugadores, y nosotros la idea es promover. Por eso nosotros trajimos pocos jugadores, se fueron 15 la temporada pasada y solamente trajimos 10, y tratar de reforzar con los jugadores la cantera. Y es lo que también me caracteriza a mí, de promover jugadores y darle la oportunidad también a los chicos que creo que se la merecen y se la ganan. Oiga, profe, César, en ese sentido, una pregunta. Si usted confía tanto en la cantera y tantos buenos jugadores, ¿por qué fue buscar un jugador que venía de la tercera edición de Deportes Concepción como Ignacio Ibáñez?
La segunda división, o la sea, segunda, perdón. La segunda división, a ver, uno siempre ve esas situaciones. Nosotros, si yo contara con un jugador especialista en el puesto del oeste, yo no traigo jugadores. Pero hoy en día creo que no está el especialista en ese puesto. Yo creo que el más cercano es Ezio Bracheto, pero Ezio Bracheto todavía recién tiene, es categoría 2004, quiere decir que todavía no tiene ni siquiera 17 años. Entonces, uno cuando trae jugadores porque no hay. No trae jugadores por traer o por taparle la pasada a jugadores en ese puesto. Por eso yo no traje un puntero izquierdo. ¿Por qué? Porque tengo a Bastián y tengo a Gabriel Norambuena. Y además, si lo veo más atrás, tengo a Jeremy Silva. Te insisto, uno cuando busca jugadores porque no hay dentro de la institución. ¿Y Ignacio Baño, usted lo conocía de antes? No, no lo conocía. No tuve la oportunidad de conocerlo. Yo, de acuerdo al seguimiento que uno hace, de acuerdo a los partidos que uno ve, uno trata de ver lo que uno quiere buscar, que fue el jugador, que era la velocidad que él tiene, porque él la tiene el duelo, busca muy bien el duelo uno contra uno, el llegar a buscar finalizar jugadas a través de su centro, de su desborde, lo tiene, pero a veces también uno tiene que saber que hay un periodo de adaptación, si bien va ya 4 o 5 meses. No es fácil adaptarse a un equipo como la exigencia que tiene Unión Española. Y César, sobre eso mismo, sobre el manejo, igual lo hemos hablado quizá en conferencias de prensa, pero la posibilidad de aumentar jugadores al plantel, en el fondo de reforzar, sabiendo que igual Unión Española tiene distintas condiciones, precisamente porque es un club que se caracteriza por promover juveniles, también porque tiene el caso del cupo de extranjero, por ejemplo, que es una limitancia en estos momentos de vida. Quería preguntarle si piensa ya en el fondo, nos decía que le iba a proponer ya esta semana los nombres. ¿Qué proyecta en el segundo semestre, más de, como lo explicamos, la euforia de estar en la punta de la tabla, que era algo que Unión Española no venía haciendo ya hace largo tiempo? ¿Cómo en el fondo lo ve a este plantel que como nos decía, lo formó usted? ¿Siente que quizás hay algunos ajustes? Decir, no, quizás aquí podríamos mejorar, aquí nos falta algo, porque igual el tramo es largo. Unión Española no tuvo, por ejemplo, competencia este primer semestre, va a tener doble competencia el primer semestre, y lo mencionábamos, creo, el plantel dentro de lo que usted utiliza sigue siendo corto, terminaron jugadores creo que llevándose casi los 15 partidos. Muchos jugadores lesionados. El minutaje. Sí, a ver, yo creo que siempre, bueno, hoy el campeonato terminó, yo creo que siempre es bueno potenciar y fortalecer lo que tú ya tienes, que te da una garantía mayor o te da quizá una ilusión mayor de a lo que tú hiciste, siendo que, te insisto, todos los jugadores son apuestas, así como yo fui apuesta para el club, los jugadores siempre van a ser apuestas, y está que puedan responder a lo que uno quiere. Nosotros, como usted bien dice, hay dos competencias, que va a ser la Copa Chile, donde nosotros también queremos mejorar lo que hicimos, donde llegamos a semifinal, y queremos mejorar eso también, y sin sacarle el foco a lo que es el campeonato nacional, porque también la Copa Chile también te da una puerta a un torneo internacional, y el conseguir un logro en ese también no es menor. Nosotros queremos buscar los puestos que creo que son específicos, y creo que son relación, y todos se dan cuenta a lo mejor dónde puede estar, y nosotros creo que tener clara esa falencia donde nosotros podemos fortalecer para generar un rendimiento mayor a lo que nosotros pretendemos, por ejemplo, no sé, y eso que tampoco le quite la opción al jugador, a nuestro jugador joven y al jugador que ya está. Nosotros no tuvimos, afortunadamente creo que no tuvimos lesiones de gravedad, pero son lesiones... Quitando la de Luis Pavé. O sea, la Luis Pavé. Claro, la Luis Pavé, claro que fue, pero fue producto, no fue una, fue una circunstancia de que él fue a trabar y se le quedó trabado su pie. Claro. Que es casi imposible que vuelva a suceder o que generalmente pasa. Nosotros tuvimos de contractura o de desgarro que no fueron a través del esfuerzo, sino que fueron a través de choque por trauma. Entonces, que fue el Augusto Barrio, que fue el de Brian Ravelo, la exigencia también que tuvieron. Y yo creo que también es de acuerdo a la intensidad que ellos también en los entrenamientos y en los partidos. Y lo saco un poco de eso, César, llevándolo así, porque volviendo un poco a lo que conversábamos hace un tiempo, en el fondo de empezar a nivelar con otras ligas,
¿Cree que quizás está en deuda en el fondo el darle más intensidad física a la liga? En que quizás los jugadores o de algunos equipos, las grandes competencias, se acostumbren a una rotación, pero con partido miércoles, domingo, tipo estilo equipo grande, por así decirlo. A ver, yo creo que nosotros lo hicimos, siendo en la temporada pasada. Acuérdense que nosotros prácticamente en un mes, 12 días, me recuerdo que jugamos lo que se juega en una primera rueda, cuando estuvimos jugando la Copa Chile y siendo que no teníamos casi jugadores. Nosotros lo hicimos y lo demostramos perfectamente. Yo creo que nosotros, afortunadamente, creo que si bien tenemos un técnico también que viene del fútbol joven, como es Iván Enrique y Ariel Pérez, que también lo ayuda, creo que han desarrollado muy bien su trabajo donde creo que nos han dado también la arma principal para nosotros desarrollar su juego. Nosotros no tenemos miedo a eso. Creo que es algo, te insisto, es una excusa, lo veo yo como entrenador, y es un miedo, es traspasarle un temor y un miedo al jugador de fútbol. César, una pregunta, volviendo un poco al tema de fútbol. ¿Qué opina usted del 10? Porque en su esquema no hay un 10 clásico. ¿Le gusta, no le gusta? ¿O es porque no lo tiene? Porque Brian Ravelo, en sus equipos anteriores, se forjó más como 10, aunque era un 10 distinto, no un 10 clásico. Pero hoy en día es prácticamente un 8 tirado para 6, con mucho recorrido, con mucha marca. ¿Qué opina usted de esa posición? A ver, lo que pasa que Brian, voy a partir de atrás, pero lo que pasa es que Brian fue evolucionando a través en su carrera. En Colo-Colo, en la división inferior, partió de 10, que era un 10 clásico, después primer equipo, pero en Europa terminó jugando de volante interior, como le llaman hoy día, o sea, quiere decir un 8 más cargado a la orilla, donde lo hizo bastante bien y terminó gran parte de su carrera, porque uno también trata de averiguar de lo que era Brian, y él terminó en esa posición. Y creo que hoy en día lo desempeña bastante bien, incluso lo desarrolló bastante bien como un doble 6, cuando tuvimos la posibilidad de generar con dos, de cambiar al 4-4-2, él partiendo atrás lo hace bastante bien, porque tiene bastante despliegue físico, conduce muy bien el balón y a la través llega respaldando muy bien las situaciones. A ver, yo no es que no juegue con un 10, el 10 clásico en este caso sería Paolo, que lo hace bastante bien. Joao Aurigo, que también tiene muy que el año pasado lo tenía, pero lamentablemente él estaba lesionado. Era difícil contar con él. Ignacio Lemos, que también era como un 10, pero también se cargaba como un 9 y medio. A mí me gusta el 10, me gusta. Y yo, dentro de todos mis procesos anteriores, siempre jugué con un 10. Hoy en día creo que no está. Y creo que también el 10 ha ido evolucionando. O sea, el 10 ya no es el 10 paradito que dé la pelota y dámela y que yo la meto a la espalda de los centrales o a la espalda o buscando el pase entre líneas. No está ese jugador, creo que también ha ido evolucionando. Por eso, si tú me dices, este jugador Castellani, que ustedes lo vieron de Calera, prácticamente era el 10 que tenía Calera, pero también la hacía de doble 6. Eso, Entonces, okay. César, profe, igual. interesante lo que plantea, de un minuto, Benja, porque hace tiempo no sé si habrá visto que fue de estos como cortos virales la intervención del vicepresidente de Boca, en el fondo de Juan Román Riquelme, Sí, y lo vi en respecto a Instagram. ellos, claro, ellos le dicen 5, para nosotros es el 6 clásico. Es decir, que la construcción del fútbol se retrasó un par de metros. O sea que la construcción del fútbol parte del volante central, pero también son muy pocos los volantes centrales. O sea, creo que en la historia de Chile, Marcelo Díaz sería como el mejor exponente, pero es raro encontrar un volante central con esas características de 10 en el fondo que pueda jugar de 6. Es que ha ido todo evolucionando por ser el 10 clásico. Antes el 6 clásico era el 6 que rompía, que trababa, que te mandaba Mario ya Lepe. a ver. Claro, Mario Lepe, que Calule. andaba, que Scotty, que jugaba acá en Unión también, Cody. te mandaban a los jugadores golpeados para los centrales, ya llegaban débiles. Era ese Claro. jugador, pero que le gustaba mucho jugar con el balón. Hoy en día el 6 se busca para romper línea, como están tan arropados la línea, es un jugador que tiene que tener buen pie, que tiene buen manejo del balón y que lo hizo Víctor Méndez, como Víctor Méndez también cuando jugaba en esa posición, que con nosotros y con Ronald también lo hacía bastante bien, que era el 6 solo, más adelante tenía a Mejía y a Misa Dávila, entonces era el jugador que traspasaba ese y iniciaba el ataque del juego. Por eso te digo, hoy en día va variando, a veces el día a mí me gusta el 10, que tiene muy manejo de balón, que busca ese pase, pero que también te ayuda a la hora de defender y a la hora de atacar, o a la hora de también atacar por banda.
O sea, el Coto Sierra no hubiese jugado con usted, quizás. A ver, es que insisto, en ese tiempo, existían los. También ese jugado, porque también tenéis que ahí tenéis que acomodar los juegos. Igual que el ajedrez, va acomodando las piezas de atrás que se muevan en función de él. Entonces uno va armando el equipo a la función de. ¿Entiendes? Profe, yo le quería preguntar por, justamente mencionaba a Paolo Hurtado, un jugador que lamentablemente no lo hemos podido ver mucho. Después de esa larga lesión que tuvo en pretemporada, ¿lo ve con ganas de quedarse a Paolo? ¿Lo ve con ánimo, con garra? Después del gol tan importante que metió el fin de semana por el tema de su madre, sus temas personales, ¿lo ve con un segundo aire, se podría decir? A ver, Paolo, yo creo que el último tiempo que hizo, él lo hizo bastante bien y también tuvo. Mejoró mucho su capacidad física dentro del último mes y medio que pudo estar. Él, lamentablemente, después de la pretemporada, que lo hizo bastante bien, que nosotros también pensamos que lo iba a dar, que él con una pretemporada, con un trabajo físico de carga, él iba a llegar al nivel que él está acostumbrado, muy cercano a lo que él es. Lamentablemente vinieron ese desgarro, después lamentablemente vino, se recuperó, vino otro desgarro, y que lamentablemente lo tuvo, y después las contracturas, que lamentablemente lo imposibilitó para poder él sumar más partidos y más minutos dentro del equipo. Creo que él mostró, dentro de lo poco que jugó, mostró capacidad y condición, y mostró en parte, en muy pequeña parte de lo que él realmente es. Y el haber terminado el campeonato o la primera rueda con un gol que nos dio el triunfo, y que ese punto quizás, ese empate ojalá no hubiese dado el triunfo, pero creo que ese el haberles dado ese punto, creo que espero que a la larga nos pueda servir de mucho. Creo que él estaba motivado, tenía mucha gana, y creo que en ese gol demostró y descargó toda la rabia, las emociones que él había guardado durante mucho tiempo, y creo que todos los compañeros también lo acompañaron y la gente también lo entendió. No, fue en verdad, estuvimos ahí en la catedral con Benjamín. El grito de gol fue eufórico. Se escuchó en el micrófono ambiente, de hecho, el grito de gol fue. Sí. Quería preguntarle. Y disculpa, y él, incluso porque uno ve la repetición y ve después de él, creo que él tenía la convicción y la seguridad plena de que él sale corriendo antes de que la pelota entra, claro, entonces él tenía, y no sé, yo creo que estaba iluminado, estaba, y creo que fue el mejor premio de lo que se merecía Paolo, por la calidad de persona, por la calidad de jugador y por todos los momentos malos que él lamentablemente pasó. ¿Y sigue el segundo semestre? Eso mismo le quería preguntar. Entonces, ¿eso semestre significa que el caballito se queda? A ver, hay que ver también qué es lo que él piensa, qué es lo que la evaluación también que hace el club, y es lo que nos pueda dar. Insisto, tal como él, y pasa con todos los jugadores, nadie te garantiza nada. Va a depender todo, va a depender de toda la evaluación que hay, del contrato que él tiene, de todo, de toda situación, y no solamente de él, de muchos jugadores también. Si queremos buscar otra variante, queremos ver un jugador que a lo mejor pensamos que a lo mejor no va a dar, o un cadete que nosotros quizás queramos mandar a préstamo, en fin, la evaluación es para todos, no solamente para un jugador. Quería preguntarles eso, sobre eso, el equipo y los mismos van. ¿Se corta, Bastián? Se le cortó Bastián. Sí. Hola, ahí sí. Hola. Ahí sí. Quería preguntar, lo contaba usted, el equipo va mutando, la temporada va avanzando. Preguntarle del cambio, por ejemplo, de jugar ya con tres arriba, por ejemplo, con dos bolas más abiertos, al paso de jugar ya con dos nueve o dos delanteros que se muevan por el área. ¿Eso modificó en un cierto sentido las necesidades que tenía el plantel? Lo mismo del principio de jugar con el doble 6 y después quizás uno solo, a las necesidades en el fondo que se van a buscar para este segundo semestre, quizás un delantero más, si es que Pablo Hurtado no puede jugar como ese enganche que usted manifestaba. Yo creo que nosotros nos fuimos adaptando también a la variabilidad táctica que nos da el grupo. Nosotros, cuando elegimos
o yo cuando elegí el plantel que iba a, que nos iba a representar esta temporada, siempre traté de buscar que tuviera más o doble funcionalidad o que cumpliera más allá de un puesto. Por el caso del Loli, por ejemplo, que el Loli lo puede hacer de externo, por izquierda o por el centro. De los que están, Augusto Barrio, por dar un ejemplo. En fin, creo que nosotros también, allá después los rivales también te van analizando y también va detectando cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. Y nosotros tratamos de dar otro aire. Yo creo que Antofagasta, cuando nosotros cambiamos del 4-3-3 al 4-2-2, a ellos los sorprendió plenamente. Entonces, y ellos a cada rato no sabían qué hacer y quisieron cambiar y al final nunca pudieron darle una oposición a lo que nosotros habíamos mostrado. Insisto, yo creo que cuando tú tienes un plantel que te puede dar distintas variedades sin volverse loco, y esto también quiero decir, a veces me van a ver de una forma o de otra forma porque son los partidos todos van a ser distintos. Nosotros, ¿por qué cambiamos también al 4-4-2? Porque creo que Leo Gareth se siente mucho mejor o se ve mucho mejor teniendo una acompañante al lado, y nosotros también tenemos. Y de lo otro, ¿por qué? Porque nosotros desbordamos mucho por la orilla, pero llegábamos y nos generamos y nos generamos muy poco gol. Y a la otra vez teníamos muchas posibilidades, pero teníamos muy poco gol porque teníamos muy poca gente dentro del área, no así como el año pasado, que teníamos mucha gente y teníamos un rebotero que era el Chorri y que llegaba bastante bien al gol y los volantes también llegaban. Entonces, son cosas que teníamos que mejorar. Y creo que con ese cambio nos dio ese plus mayor y creo que incluso en los últimos partidos, excepto el de Calera, hicimos más goles de los que veníamos haciendo. Y claro, fue uno de los cambios sobre el final que aumentó la cuota goleadora. Dale, o Profe, Cristóbal, ¿no? le quería mencionar justamente un partido que mencionó recién, ese partido contra Antofagasta. ¿Cómo se mejora anímicamente, ¿no? El plantel, ¿cómo lo hacen para revivir anímicamente un plantel que me imagino que con esa derrota dolió porque era un partido importante, una Copa Sudamericana que tenía la opción de llegar a fase de grupo y quedar eliminado en penales? Siempre dura un poco más porque los penales son una lotería. Entonces, de eso a la tremenda campaña que se hizo en el Campeonato Nacional, ¿cómo se trabaja anímicamente el plantel? ¿Cómo se revive después de esa eliminación? A ver, yo creo que primero parte por un compromiso que hicieron los jugadores entre ellos. O sea, el compromiso fue tremendo. O sea, el hecho de darse cuenta que quizás por situaciones dejamos escapar una clasificación y lo que significa en prestigio económico, en el poder tener la oportunidad de jugar un torneo internacional, creo que no te lo da siempre. Y yo creo que parte de ahí, porque después incluso jugábamos con Ñublense, que venía muy embalado con una. Ñublense, Curicó, Colo-Colo. Claro, entonces el haberle llegado hoy y en 3 días, porque nosotros jugamos con Antofagasta y al tercer día ya jugábamos con Ñublense y el compromiso que tuvieron ellos fue tremendo. O sea, yo creo que parte por ahí, más allá del convencimiento que nosotros también le damos, que es parte de también, pero parte por ahí por la unión y el compromiso de que ellos hicieron y nosotros también de tratar de levantarlo y lavarle la cabeza que ellos estaban capacitados para dar algo más y conseguir algo más en este campeonato. Y otra cosa que le quería preguntar en base al plantel y al camarín, se ve un plantel muy unido, se ve un plantel muy, muy, un grupo muy fuerte, que siempre dicen que es la base de los equipos que llegan a las finales instancias, peleando palmo a palmo el campeonato. ¿Usted seriamente ve la posibilidad que podamos llegar al final con opciones de campeonar? Porque al grupo se le ve con ganas y la hinchada más que nunca. De hecho, el último 2-1, la gente respondió, fue al estadio, fue a alentar, fue a apoyar. ¿Nos ve a fin de año con opciones de levantar la copa? A ver, yo creo que siempre, y creo que es lo que le hemos tratado de traspasar al grupo, al grupo de jugadores, y nosotros también entre cuerpo técnico, que yo creo que los equipos que consiguen logro o consiguen cosas importantes son aquellos primero están compenetrados como grupo, como compañeros, unidos,
y después que lo acompañen la calidad de jugador que son. Y creo que en Unión hay una calidad tremenda, grupo humano y como futbolista. Y creo que puede estar la instancia. Nosotros creo que lo hemos peleado. Quizás a lo mejor con muy poco hemos hecho mucho. Y es la convicción que siempre tuvo este grupo. Te insisto, yo creo que después de la eliminación que nosotros tuvimos en la Copa Sudamericana. Insisto, creo que hay que fortalecer. Creo que hay que fortalecer siempre porque el plantel es corto y a veces los jugadores jóvenes nos dieron una mano tremenda, tanto el año pasado como ahora, pero no es justo, y yo por ahí Bastián se puede recordar en que yo también lo dije en conferencia, no es justo cargarle el peso a los jugadores jóvenes, porque no son ellos quienes tienen que levantar las instituciones, tienen que conseguir los resultados, sino que son la gente mayor, y para eso necesitamos quizás ese refuerzo adicional al que ya tenemos. Estoy muteado, tenía que prender el micrófono. Quería preguntarle, hay cosas que pasan en los programas de envío, quería preguntarle, César, sobre eso mismo. Ya se ve una campaña, quedan todavía 15 fechas, un campeonato que por el Mundial vaya a saber uno, después podemos comentar ahí un poco lo de Byron Castillo, que es de locos pensar llegar en una situación así, ya con el Mundial sorteado, incluso con los grupos. Pero considerando que este semestre va a ser corto, va a estar reducido, ¿cómo piensa usted administrar el plantel en algún momento? Porque va a haber que tomar decisiones, priorizar, va a haber que en el fondo manejar, va a haber quiénes van a hacer el once en el fondo de cuando llegue el partido ese clave, sean los que vayan a jugar ese día. ¿Usted me habla de la Copa Chile cuando llegue la Copa Chile o cuando llegue el campeonato? En el hipotético caso de que Unión esté en la doble competencia. O sea, cuando haya campeonato de Copa. Claro, yo creo que dentro de ahí, no quiero del discurso ni caer en la falacia de con mis jugadores, de decir, si yo hablo siempre que tengo un muy buen grupo humano y tengo buenos jugadores, no sea capaz también de dar y confiar en los demás jugadores que han tenido menos minutos, por ejemplo. Y a lo mejor hacer una mixtura, creo que también es siempre y cuando el jugador tenga clara la responsabilidad que va a asumir. Esto no se trata de jugar porque sí o porque estoy en el plantel, o porque entreno bien, o porque creo yo tener las condiciones de jugar, sino que es que pueda afrontar perfectamente la responsabilidad que nosotros vamos a tener tanto en la Copa Chile con el Campeonato Nacional. Nosotros tenemos jugadores, creo que muy buenos jugadores, el caso de Nico Mancilla, que ha tenido muy pocos minutos, el caso de Tomás Galdame, que de jugar a lo mejor quedó relegado a la suplencia. Bueno, Lucho Pavés, que viene recuperándose de una lesión, el caso de Lucho Pavés Contreras también. Yo creo que tenemos jugadores, el caso de Claudio Espinosa, que es un jugador que nosotros queremos ver cómo afronta el desafío de ser el conductor del equipo, por dar un ejemplo. Norambuena, bueno, esos jugadores ya han jugado. Y ver, insisto, a lo mejor a Felipe Marri meter y todos los jugadores que han tenido pocos minutos y a lo mejor de los jugadores que se puedan sumar también, ellos puedan ir adaptándose a lo que es Unión Española a través de la Copa Chile. ¿Juanjo Chávez va a tener posibilidad en Copa Chile? Juanjo Chávez también es otro que se me da, que yo creo que es el tiempo de poder verlo, sabiendo que está Miguel Pinto también, que puede asumir el desafío, pero creo que quizás pueda ser el momento de ver a Juanjo. Juanjo está hoy en día entrenando con la Sub-20 porque creo que es necesario que él siga entrenando y no tenga esta para por... como también José Aranda y Claudio Espinosa, que como ellos han tenido pocos minutos, también sigan entrenando con los juveniles, de hecho mañana juegan con Colo-Colo, puedan llegar en rodaje al reinicio de la temporada del segundo semestre. Porque Miguel Pinto, perdón, pero parece que Miguel Pinto ya no quiere ser arquero, quiere ser su ayudante. ¿O no? A ver, sí, bueno, Miguel, es de los que más grita. El último partido sí tiene eso Miguel, y Miguel ya tiene el curso de técnico y lo hace bien. A ver, yo no soy de esos técnicos quisquillosos, de que le molesta, que yo quiero ser el centro de atención. No, yo siempre he sido de bajo perfil y a veces cuando hay más encima, que yo después de que me contagié antes del partido con Coquimbo, quedé con una secuela de garganta y me cuesta hablar un poco y a veces se me aprieta demasiado. Entonces, cuando me ayudan, incluso mi ayudante técnico gritaba más que yo porque, insisto, se me aprieta demasiado la garganta
que con esa complicación después del COVID, claro, más encima con el frío y más con la complicación del COVID, que lo que más me afectó a mí fue mi garganta. ¿Cuándo tuvo COVID? Antes de Coquimbo, no estuve esa semana, toda esa semana no estuve con el plantel y me tuve que ir el mismo día del partido, profe, y llegar allá a Coquimbo. Yo le quería preguntar. Y eso habla también del compromiso que tiene el equipo, que hayan entrenado una semana completa previo a un partido tan importante de Coquimbo, que no haya estado el técnico, que hayan seguido las instrucciones del ayudante técnico y el compromiso que ellos tenían, ¿no? lo hace a mí muy valeroso y destacar el equipo humano que tengo de jugadores y de cuerpo técnico. Venga, profe, yo le quería hacer la pregunta por un jugador que mencionó recién, por Norambuena, que lo hemos visto últimamente en posiciones donde no nos estábamos acostumbrados a verlo, ¿no? Está jugando doble 6, a veces de 8, a veces en el último partido recuerdo que jugó unos pasajes lateral. De lateral izquierdo. ¿Es una polivalencia de Gabriel Norambuena o usted le ve condiciones en otros puestos, quizá por las lesiones que tuvimos en el último tramo, fue obligado? ¿Por qué está entrando Norambuena últimamente como en otras posiciones que no son la suya natural? A ver, yo a Norambuena lo conozco y tampoco quiero llevármelo al lago y lo elogio. A Norambuena lo conocí perfectamente en la sub-16 que insisto, esa temporada, y a Norambuena también tuvimos la posibilidad de buscarle otra función, y dentro de los mismos partidos buscando resultados o manteniendo resultados, también tuvimos la oportunidad de que él pudiera desarrollar distintas funciones. Creo que él tiene una inteligencia táctica tremenda, y más que lo acompañan sus capacidades físicas y técnicas. Nos dio esa variante. Fue un atrevimiento también que hicimos, porque no lo entrenamos, sobre todo cuando lo pusimos de doble 6. La necesidad de buscar el partido nos llevó a que nosotros intentáramos con él, porque si no tendría que haber sacado a Bastián y era cambio por cambio. Entonces uno trata de hacer, y que era lo que a mí creo que a mí me pasaba, era yo hacía cambio por jugador y al final era lo mismo. O nosotros no buscar una posición o una variabilidad mayor dentro del juego. Creo que lo hicimos, el atrevimiento que a veces uno tiene también te lleva a eso, y la confianza también que tiene a su jugador. Y como usted bien dice, en Rancagua partió de doble 6, después el próximo partido con Coquimbo entró como volante por izquierda, volante interior, tratando de generar la conexión con Víctor y con Bastián. Y en el último partido, porque necesitábamos buscar el partido la mejor manera, y como como Calera ya estaba jugando un 5, casi un 5-5 para defender, porque ya había sacado al Sacha, había jugado con dos líneas de 5. No necesitábamos a lo mejor un hombre que defendiera más atrás, sino que uno que se pudiera desplegar desde atrás hacia adelante, y creo que lo hizo bastante bien en los pocos minutos que estuvo, y aparte que tiene la personalidad y las capacidades y condiciones para poder hacerlo. Y es un jugador que está en vitrina, y que incluso hoy en día me han llamado muchos técnicos pidiendo a nuestros jugadores canteranos, en este caso con él, y Norambuena, y otros más ayer. ¿Están pidiendo préstamo de los juveniles? Están pidiendo préstamo. Bueno, sí, estamos conversando ya más de una hora, ya ha pasado la charla con César Bravo, técnico de Unión Española. Ya vamos a ir cerrando esta entretenida charla de fútbol. La verdad que ha sido bastante, bastante informativo para uno que le gusta en el fondo saber lo que piensan los técnicos. A mí César, bueno, me ve ya desde que llegó Unión Española ahí mi carita por el Zoom, que nos estamos viendo más en persona con las conferencias ya presenciales. Agradecerte, por supuesto, César, y preguntarte sin comprometerte, pero me imagino, sí, yo recuerdo esa conferencia, quizás tú me recuerdas, cuando dijiste que me picó el bichito por entrenar Primera División. ¿Pique el bichito en el fondo ya por envalentonarse, por tomar decisiones ya pensando en que este es el camino para conseguir un título? Es que, a ver, cuando yo dije eso era porque yo no estaba, o sea, en mi cabeza todavía no estaba a dirigir un primer equipo. Hoy en día está, y creo que cuando uno se le prende esa ilusión, ese bichito de querer algo más, uno siempre quiere conseguir algo nuevo. A mí me encantaría, o sea, no me encantaría, pero creo que de acuerdo a lo que nosotros creemos, junto a los jugadores, junto a la dirigencia, al propietario y la hinchada,
creo que puede ser el año que nosotros queremos seguir, siendo que respetamos a todos los hinchadas. Yo no quiero prometer cosas que no vamos a hacer, pero creo que tenemos las condiciones para poder pelear esa opción de poder estar en los puestos avanzados y poder pelear el título. Te insisto, va a ser difícil, y eso lo tengo claro, porque creo que las segundas ruedas son más difíciles que las primeras, porque los equipos que están abajo se van a potenciar, van a querer. Hay equipos que están abajo que siempre están arriba, el caso de Católica, la U de Chile, que tiene que salir de esa posición, el mismo Calera, que para mí tiene un plantel espectacular, y que van a querer pelear también los puestos avanzados, pero nosotros creo que tenemos las condiciones, creo que tenemos el grupo humano, y tenemos la ilusión llana en conseguir y estar disputando los primeros lugares, y si no, el primer lugar hasta fin de año. César, y usted, una de las últimas preguntas, y usted, bueno, dice eso, está conforme con su equipo, que vamos a seguir peleando. ¿Qué le falta a la Unión para seguir peleando hasta el final? ¿Le falta un par de refuerzos? Sí, por eso te digo, a ver, nosotros siempre es bueno potenciar lo que tú ya tienes. Cada vez ¿y en que qué tú, posiciones, si nos podría contar qué estaría buscando? Es que está, a ver, todavía estamos, si bien uno ya tiene visado ya desde antes, tiene ser. Pero yo creo saber que usted quiere un 9, ¿no? No te voy a dar los puestos, pero sí, a mí me he enfocado cuando, a la hora de potenciar o fortalecer, siempre del medio hacia arriba que del medio hacia atrás. Creo yo que de atrás creo que tenemos la variante suficiente como para poder dar una variabilidad sin perder la fortaleza defensiva que tenemos, pero para arriba creo que sería mucho más importante, y nosotros creo que quedamos en debe en relación a cómo juega el equipo y con todas las ocasiones que llega, pero llegamos muy poco y convertimos muy poco, no llegamos poco, llegamos muchas veces, pero convertimos muy poco de goles. Por ejemplo, el de la U, que llegáis 24 veces con ocasiones de gol y haces uno, creo que eso no indicaba algo. ¿Y Víctor Felipe sigue o se va? Bueno, Víctor creo que tiene oferta, o sea, no creo, sino que es conocido todas las ofertas que tiene, pero eso también parte también por una cosa del club, una cosa del jugador, y también lo que a veces las ofertas son difíciles de sostener. Él también ahora está en la selección, afortunadamente está en la selección, y también va a depender de ahí, que te da un plus mayor y la vitrina también es mayor. Y para el fútbol europeo, el mercado se abre hoy en día, lamentablemente, para nosotros. ¿Y para usted el mejor jugador del torneo, Víctor Felipe Méndez? Yo creo que es el jugador distinto que hay hoy en día en Chile. Es el jugador que te da una posición distinta, siendo que uno siempre se focaliza o se fija en los que te hacen goles o los que te dan el pase-gol, pero creo que Víctor tiene todo eso. Le falta, sí, creo que si él le agregara un poco más a finalizar la jugada a través del remate, sería un jugador mucho más vistoso, mucho más cotizado, y ya hubiese estado fuera. ¿A quién lo asemeja usted? Disculpe ya que me largue. Que yo, siendo un poco exagerado a veces, lo comparo mucho con Charlie Arangui. Sí, tiene mucha llegada. Es muy similar a lo que hace, a la evolución que tuvo Charlie. Es un jugador Iniesta también. Xavi, que también lo hizo bastante bien. Y tiene muchas cosas similares a lo que hacía Xavi en proporción, o sea, guardando las proporciones, pero creo que va encaminado ahí, y creo que es un jugador distinto, porque primero él siempre tiene focalizado jugar hacia adelante y siempre controla hacia adelante, y eso ya lo hace ser un jugador distinto. Profe, una última consulta, última consulta, el plantel vuelve el 9 a entrenar, ¿no? El 9 de julio. Sí. Lo pasa que nosotros, a ver, ¿por qué se ve? Porque los clubes o los otros clubes vuelven antes. Primero porque los objetivos son distintos. O sea, los clubes que vuelven antes, porque lamentablemente terminaron bajo la evaluación, y a mí no me garantiza tampoco el volver más antes por un relajo, sino que porque nuestros jugadores lamentablemente terminaron muy desgastados, contracturados, que nosotros con el último partido, yo creo que es algo que no se habla para afuera. Yo lo puedo hablar hoy en día y no lo hablo como excusa, pero nosotros terminamos con Toto Fernández, que él se salió, no sé si Bastián se dio cuenta, usted que estaba cojeando, y él no terminó el calentamiento, él se salió antes. Nos fijamos que estuvo Tomás Galdames. Tomás Galdames haciendo trabajo por competencia. Claro, porque el Toto venía de una contractura dentro del este, y él se salió del calentamiento porque se sintió apretado
y fue a masaje para que el área médica lo pudiera reparar. Y él quiso jugar. Víctor también terminó con algunos dolores. El Leo, el Bastián Yañez, que tampoco entrenó 2 días Mejía. antes del partido. Luis Mejía, que también se había salido en un entrenamiento y el otro día no entrenó. Mismo Paolo, que venía cargado. Entonces, hubieron jugadores y Mario Larena incluso también estuvo apretado. Flaco Villagra también estaba apretado. Entonces, nuestro plantel terminó muy desgastado. Y por eso nosotros quisimos darle, de acuerdo a nuestra planificación, darle que ellos puedan recuperar y llegar en plenas capacidades al trabajo físico de carga que vamos a hacer en los primeros días previo a la Copa Chile. Sí, es agradecerte, César, la verdad, como te había comentado en el fondo Sí. por el chat, fue una charla más futbolera. Sí. Queríamos conocer más al técnico César Bravo, saber cómo las proyecciones. Nuevamente agradecerte al nombre de todo el equipo de Independencia Hispana, de Estamos al Horno, nos vamos a seguir reporteando la campaña de Unión Española, nos Nos van vamos a a ver seguir harto. viendo, espero que recorriendo el país, nuevamente agradecerte y nos estamos viendo. Espero, me imagino que para los técnicos, para el cuerpo técnico, el desgaste no es tanto físico, pero mental me imagino que hay presiones, así que para que igual que los jugadores aprovechen de descansar, que va a ser intensa esta temporada con las ¿Usted se tomó expectativas que hay en Unión vacaciones, Española. César, ahora, estos días? No, 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 nosotros, a ver, nosotros igual que yo terminé la temporada pasada, ¿Y no cuando tomó terminé la vacaciones? temporada, no tomé vacaciones, me seguí el mes derecho viendo jugadores, analizando jugadores día a día, bajando videos, analizando, editando, consiguiendo recomendaciones, y en este periodo igual, lo hacemos igual, junto a mi equipo de técnico de trabajo, estamos ahí trabajando para, te insisto, para tratar de minimizar los errores y traer la gente, si es que está la posibilidad de traer la gente que realmente nos pueda aportar a esa ilusión que tenemos dentro del plantel, dentro de la hinchada y dentro de ustedes los medios que siguen a esta linda institución como es Unión Española. Agradecerte, César. Será hasta otra oportunidad, que aproveche de descansar. Saludos ahí a la familia y vamos a estar ahí con todas las noticias de Unión Española siguiendo la campaña. Nos vamos a ver harto en este intenso mes que se viene por las expectativas de la gente. Muchas gracias, Muchas César. gracias, César. Que esté muy Muchas bien. gracias, profe. Sí, déjame solamente, bueno, palabra de agradecimiento a ustedes, darle un cariñoso saludo a la hinchada, a toda la gente que nos apoya y a la gente que tampoco aún nosotros no hemos sido capaces de convencer que el trabajo que nosotros estamos haciendo es serio y para darle todas las alegrías posibles y que sigan alentando y enalteciendo a esta linda hinchada, a esta linda institución como es Unión Española. Da gusto ver el estadio, creo que también muy poco se habla. Pero creo que la hinchada también a nosotros nos ha dado una fuerza mayor y creo que hay partidos que nosotros jugando, no haciendo un muy buen partido, la hinchada con su aliento, con su cántico y todo, creo que le ha dado también una energía mayor al equipo y eso también hay que destacar. Así que no, agradecerle muchachos y aquí a disposición, yo soy un tipo súper abierto y siempre va a tener la mejor disposición para hablar con ustedes y para sobre todo traspasar información que la gente quiere saber, porque la gente es la que lo sigue a usted y son ellos los que quieren saber de nuestra institución. Y ustedes, muchachos, a Bastián se lo dije, cuando quieran, muchachos, tienen las puertas abiertas. Simplemente no soy un tipo que entrena a puerta cerrada, no soy, así que cuando quieran, las puertas van a estar abiertas para ustedes. No se preocupe, Muchas nos vamos a ir a gracias. tomar un No. cafecito a la AMPA. Nos vamos a Sí, ir a vamos a ir a tomar un la cafecito a AMPA. la Santa Laura también. A la AMPA, Santa Laura, muchachos, las puertas están abiertas, le insisto. Muchas Muchas gracias, gracias, César. muchas gracias, César. No, agradecido. Éxito en la Que esté semana de muy bien y descanso. éxito. Todo bien. Vale, muchachos, que estén muy bien. Agradecido a todos. Saludos, cariños. Saludos. Chao. Chao, chao. Tremenda charla, Tremenda charla. Ahorita y Tremenda media. charla. Ahorita y media Horita y media conversación con César. conversando con César Bravo, la verdad es que ha sido una tremenda charla futbolera. Hablamos de todo en el fondo, pudimos proyectar lo que busca el técnico de Unión Española. Sé que quizás el hincha, y he leído bastante el chat, no está algo decepcionado, quería hablar de Unión, de los fichajes, de los refuerzos, de por qué se equivocó en este partido. No, No, pero la verdad nada. que nosotros queríamos una charla amena. Yo quería conocer al técnico César Bravo, nos contaba el mismo César, para que toda la gente que nos viene escuchando, son sus primeras armas, como en el fondo director técnico, primer plantel armado. Así que creo que era importante hacer este parón para el hincha Unión Española, para que pudiera entender bien
las proyecciones de César Bravo como técnico, como entrenador. Así que eso, sé que quizás el chat está algo molesto, que querían saber qué pasa con los refuerzos, de por qué Gárate, por qué Ibáñez, pero creo que esto va a aportar en el fondo. Y me gustó ver que veo a un César Bravo, no fue esa respuesta tan clara como decir, no, hay que ver, sabe que hay ilusión, sabe que el segundo semestre va a estar bastante acelerado por la expectación que hay del hincha. Así que creo, para contarle a la gente del chat, creo que esta charla futbolera era necesaria. Sí, yo también creo que era necesario, o sea, porque al final, si lo pensamos bien, de los fichajes le llevamos preguntando hace un mes en la rueda de prensa, o sea, este era el momento de hablar un poco con César Bravo, ¿no? Saber cuáles son sus aspiraciones como técnico, cómo quiere jugar. También nos dio información de fichaje, o sea, nosotros tampoco quisimos ser muy incisivos, pero también habló, así que... O sea, él tampoco nos va a dar su lista, porque obviamente... Eso mismo. Los clubes escuchan un nombre, y suben el precio, un jugador que costaba 10, te cuesta 15 después. Eso mismo, los mismos clubes aprovechan el revuelo mediático del nombrar a tu jugador y ahora le sube el valor. Entonces, tiene pero que ser un poco más mesurado en eso. Pero sí nos dejó en claro que va por goles. O sea, va por goles, va de la mitad para arriba. Sí. O sea, nos dejó en claro que su déficit o su autocrítica o lo que él encontró que falló el equipo fue en el tema, en la concreción, y va a ir por goles. O sea, posición a... Ese es el análisis. A reforzar. Pero también me gustó mucho el tema de que nos haya contado que analiza los videos, que él mismo los edita. O sea, se nota que es un técnico que está muy metido en lo suyo al final. O sea, nosotros muchos lo podemos criticar porque quizás muchos no entendemos cómo comenzó Unión, el juego que él tenía, que es muy distinto a lo que el hincha de Unión está acostumbrado. Pero pues ya con el pasar de los tiempos nos fuimos dando cuenta que ese era su juego, que era un juego más de oficio, un juego de ir más al choque, más que tanto elaborar o que jugar bonito. Y sirve para entender también a una persona y a un entrenador que tenemos hoy en día. O sea, mucha gente quería que los tiráramos al choque, que quizás fueran preguntas más peliagudas, más pesadas quizás, pero en verdad creo que era una linda tarea esto, conocerlo, saber cómo piensa, saber cómo trabaja, porque creo que muchas personas no sabíamos eso, y eso nos ayuda para tener más confianza en el equipo, porque tal como él dijo y tal como todos pensábamos, o sea, nadie pensaba que al final de la primera rueda Unión iba a estar puntero, y hoy lo estamos. Entonces da para ilusionarse. Yo, que estaba cero ilusionado al comienzo, lo reconozco, le tenía cero. Yo también. Yo cero fe tenía al principio. Ahora estoy ilusionado, porque creo que hay un fondo futbolístico, ojalá no se haya Víctor Felipe Méndez, porque ahí perdemos gran parte del equipo, al ser el mejor jugador del torneo. O sea, es como que si a otro equipo, no sé, a Católica se le va a San Pedri, si a Colo Colo se le va... No sé quién puede ser. Lucero. Pavés. O Pavés. Entonces, al final... Claro, entonces se perdería mucho. Pero creo que el equipo como está, tenemos muchas opciones, está ahí. Yo creo que el torneo chileno, y creo que Jorge Segovia lo sabe, el torneo chileno con un poquito más del mínimo esfuerzo se pueden hacer cosas importantes, sí. Y creo que esta es nuestra oportunidad. Igual, que leí un comentario recién, Gabriel Basualto, hablen del humo de esta semana que ha estado muy denso. No, pero para qué. Humo. Lo hablamos al inicio del programa. Al inicio del periodo de transferencia es donde aparecen todos los humos, todos los rumores. No, nosotros personalmente no tenemos contacto dentro de Unión, así que no tenemos nada, no hay nada confirmado. No queremos hablar del humo tampoco. Si sí, tampoco refuerzos... vamos a hablar del humo, queremos hablar de cosas concretas. Si sabemos de una negociación concreta, la vamos a preguntar. Pero mucho humo, mucho jugador que si uno lo analiza, no... tiene poca posibilidad de llegar. Leí Ángelo Enrique. No, hay que empezar a ver quiénes representan a lo que están sonando también. Entretenido el ejercicio. Uno se empieza a dar cuenta de cositas. Eso quería preguntar al profe y se me fue. ¿Quién lo representaba? Ah, se nos fue, le vamos a estar preguntando. Benjamín, ¿te parece si vendemos? Vendemos antes de irnos.
Porque salimos al aire en los distintos estadios gracias a Camisetas Deporte Rey. Ahora lo sigue César Bravo. Si lo sigue César Bravo, lo tenemos que seguir cada uno de las personas que nos están escuchando. Casi 90 personas alcancé a ver. Somos 81 en este momento. Así que usted ya sabe, se mete al Instagram. 53 likes. Y 53 likes. Se mete al Instagram, pone la lupita, pone Camisetas-Deporte Rey. Ahí va a encontrar una amplia variedad de camisetas de partida 100% originales, no esas que se lavan, se le despega el logo, la publicidad, el número, no, camisetas 100% originales de la época, de la Liga Española, Liga Italiana, Liga Chilena, selecciones, Copa Libertadores, equipos argentinos, brasileños, una amplia gama, una amplia variedad de camisetas. Usted le puede poner el nombre, el número, apellido, lo que usted quiera le puede poner a la camiseta, y si quiere llevar una joyita que tenga usted y la quiere estampar, también lo puede hacer. Puede pagar con todo medio de pago y tienen envío a todo el territorio nacional. Así que la invitación está hecha, amigos y amigas, comunidad futbolera, estamos al horno. Usted se mete a Instagram, pone camisetas-deporte-rey y va a encontrar las mejores camisetas de Instagram. Son también los que nos proveen el internet para poder seguir a Unión Española a cada uno de los estadios, así que invitados están a seguirlo. Así es, y ya nos estamos despidiendo, muchachos, ha sido interesante. Ya la próxima semana, por supuesto, ya vamos a poner la pelotita contra el piso, vamos a estar más de frente con el tema de los refuerzos, vamos a estar con una campaña, atento a las redes sociales, porque queremos invitar hinchas para la próxima edición de Independencia Hispana, previo a lo que ya va a ser Copa Chile, así que la próxima semana vamos a tener un entretenido episodio, como ya lo saben, todos los jueves a las 20 horas, vaya a ser uno, quizá alguna sorpresita, algún invitado, pero también vamos a estar ahí en redes sociales invitando a los hinchas hispanos para ya meternos, ya nos vamos a poner un poco más termo ya la otra semana, ya vamos a empezar a que nos coma la ansiedad de que vienen los partidos, a que ya los jugadores vuelven de las vacaciones, vamos a tener todo ese análisis la próxima semana. Para mí, muchachos, un programón, ¿eh? Una charla futbolera el día de hoy, agradecerle por supuesto a las personas que ya son habituales de nosotros, si bien no leímos mucho el chat el día de hoy, agradecerle por supuesto siempre a Marco Espinosa, a Danilo Maldonado, a Enzo Mor, a Maximiliano Serra, a P. Guerrero, a Cristóbal, a Gabriel Araya, a Héctor Castillo, a Gabriel Basualdo, que siempre nos siguen aquí, a Roberto Salgado, a todos los que se suman siempre, ya somos varios ya. Somor, el que siempre hace el recuerdo de nuestro doctor Jade. Así es. Vamos a estar invitando entonces. Muchachos, palabras al cierre, nos vamos despidiendo ya. Muchas gracias a todos por seguirnos. Quizás, como mencionamos antes, ¿no? Todos quedaron felices con la entrevista. No era una entrevista para ir al choque. Lo mismo también nos criticaron por la Arenas. Pero esto también, nosotros somos partidarios, somos periodistas, queremos conocerlos, no somos termos todavía, queremos conocer a los jugadores, queremos conocer al técnico, conocer la otra parte de ellos, y también ir sacándole algunas preguntas, obviamente, que también creo que nos entregó material, esquemas tácticos o ideas de fútbol, pero refuerzos tenerlo hoy en día, no lo íbamos a tener, solo él lo sabe. Y además que... Al inicio del así periodo, espero que nos entiendan. Obviamente, espero que nos entiendan todos nuestros seguidores y esperamos que les haya gustado el programa. Lo hacemos con mucho cariño y esa es nuestra idea: conocer a César Bravo más que conocer al entrenador de Unión. Sí, justamente yo también me quería sumar a esas palabras. A veces mucha negatividad, hay que ser más, hay que conversar a veces, no es necesario siempre ir al choque para conversar, hay que conocer a la otra parte. Nosotros como equipo periodístico planteamos conocer no tan solo al jugador, sino que también a la persona, no tan solo al técnico en este caso, sino que también a la persona, y creo que hoy fue una grata oportunidad de hacerlo. Tuvimos una larguísima conversación con César y además fue muy grata de su parte y de nuestra parte, así que... invitarlos a y darle las gracias a cada uno de los que nos sigue en todas las transmisiones. En la última transmisión tuvimos mucha gente y lo agradecemos también. Cada jueves, ya lo saben, es ley, todos los jueves 8 de la tarde, noche, como le quiera decir,
aquí estamos al horno, Independencia Hispana nos van a tener todos los jueves de aquí hasta ya no sabemos cuándo. ¿Por qué? Porque esto no va a parar nunca. Así que los dejamos invitados a que se suscriban, a que nos sigan en Twitter, tanto a Cristóbal como a Bastián, como a mí también. Estamos dando información de Unión constantemente, opiniones variadas dependiendo de los temas que cada uno quiera postear en su red social, y informaciones varias. Así que invitados a seguirnos a todos y seguir esta linda campaña de Unión Española. Nos estamos viendo, muchachos. Hasta el otro jueves. Chau, chau. Chau, chau.